continúan con nosotros. Es el momento del anillo familiar de este lunes. Lo vamos a poner en las manos de nuestra queridísima doctora Rafaela Burgos. Buen día, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Un abrazo, súper bien, doctora. Y hoy usted nos va a ayudar a los padres, que muchas veces tenemos discusiones con los hijos y a veces los hijos nos ven como un ogro a nosotros, a estrechar esa relación padre e hijo. Así es, importante porque a veces pensamos que nuestra función se limita a corregir, a castigar, a establecer las reglas y hacer que se cumplan. Y bueno, la crianza es mucho más que la disciplina, por tanto esa relación tenemos que priorizarla. ¿Cómo mejoramos esa relación con nuestros hijos para poder guiarlos, educarlos y tener un vínculo sano? Pienso en tres alternativas que siempre trabajo con los grupos de padres. Hay muchas otras vías de hacer esto, pero es importante tener como tres elementos fundamentales que nos guíen, que nos identifiquen en la ruta. Lo primero, practicar el buen trato. O sea, una relación sana debe estar basada en el buen trato y quien tiene que practicar ese buen trato es el adulto. Es decir, tenemos que buscar la forma de relacionarnos con nuestros hijos de forma que no le hagamos daño sin darnos cuenta, sin querer. Evitar el castigo físico, eliminar el castigo físico, por supuesto, los insultos, las reacciones de rechazo que generan en el niño la sensación de que los ignoramos, de que no los tomamos en cuenta. Las comparaciones, a veces las exigencias exageradas. A veces queremos que el niño dé por encima de lo que puede dar en términos de su edad, de su etapa de desarrollo, de sus características, incluso llegando a tener expectativas irreales sobre lo que nuestros hijos pueden o no pueden hacer. Porque queremos a veces que sean perfectos, que no cometan ningún error, que todos lo hagan bien. Y evidentemente les creamos una situación de estrés y de sobrecarga. El otro elemento que quiero destacar es la comunicación positiva con apellido. ¿Por qué comunicación positiva? Bueno, porque estamos comunicando todo el tiempo con todo lo que hacemos, no solamente con palabras, pero es fundamental que seamos conscientes de qué manera nos comunicamos con nuestros hijos. Que esa relación, esa comunicación esté basada en el reconocimiento, o sea, de sus recursos, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus características, reconocer, es decir, lo haces bien, me gustó, qué bien, cuánto te admiro por esto, es decir, validar a nuestros hijos, darles mensajes positivos sobre lo que ellos son como personas, porque eso construye la autoestima. Evitar las críticas constantes, es fundamental que quitemos esa construcción, esa idea que tenemos de que la gente cambia a través de las críticas, porque lo que hacemos es lesionar la autovaloración, la seguridad en nuestros hijos, cuando estamos muy listos a externar críticas sobre cualquier cosa que hagan, sobre una opinión que tengan, sobre sus decisiones cuando son pertinentes, porque no siempre nos van a gustar, pero no siempre van a ser dañinas, qué sé yo, lo que el niño se quiere poner, cosas que puede elegir, no todo lo puede elegir, pero hay cosas que podemos aceptar y a veces ponemos un pero, que también es una práctica muy frecuente. Decimos algo positivo, pero luego agregamos algo negativo, es decir, qué bien hiciste esto, pero tal cosa no te quedó bien. Entonces, de nuevo, ponemos la crítica como el enlace. Y eso genera distanciamiento porque las personas que se sienten criticadas se protegen. Y no queremos que nuestros hijos se protejan de nosotros, queremos que se comuniquen, queremos que se acerquen. Entonces es fundamental eso. Saber que también la comunicación positiva tiene que ver con entender los sentimientos y las necesidades de nuestros hijos. No siempre lo van a decir con palabras, los pequeños casi nunca lo dicen con palabras, sino con actitudes, con comunicación no verbal, con conductas. Pues es importante que estemos pendientes de qué está sintiendo, qué está pasando con mi hijo, aunque no me lo exprese directamente. Doctora, pero cuando ya hay muchas fricciones, ¿cómo uno puede empezar con ese acercamiento sutil o de repente uno debe de ir a tratar de cambiar esa situación con nuestros hijos?
Sí, mira, la vía más directa para mejorar una relación que ya tiene fricciones y dificultades es el reconocimiento y el escuchar. Los padres pensamos que es hablar mucho y lo más importante es saber escuchar. Insisto, escuchar lo que viene, los comentarios o los mensajes que vienen con palabras y los que no vienen con palabras. Eso nos acerca de manera directa. Todo el mundo necesita sentirse escuchado, sentirse aceptado, sentir que no todo lo hace mal. Si logramos eso, ya tenemos la mitad del camino ganado, ¿no? Nuestros hijos van a poder relajarse frente a nosotros, confiar, y eso ya comienza a mejorar toda la relación. Es fundamental. A veces yo les digo a los padres, tienen una herramienta poderosa y muchas veces no la usamos. Es el acercamiento directo y el reconocimiento. Es decir, validar a los otros, hacerlos sentir que reconocemos lo que hace bien, aunque en otro momento corrijamos lo que está mal, ya nos da una puerta de entrada a ese mundo y nuestro vínculo, el vínculo fundamental con nuestros hijos, se comienza a sanear. Y el tercer elemento que quiero destacar es el establecimiento de límites. Sí, porque no se trata de que los niños crezcan, se eduquen sin límites. Eso no tiene nada que ver con el buen trato. Lo que pasa es que los límites tienen que establecerse de forma clara, firme, pero no agresiva. Y a veces confundimos firmeza con agresividad. Entonces, si recapitulamos, estamos hablando de básicamente prácticas de buen trato contra todo lo que aparezca, es decir, no hay ninguna razón para que hagamos algo que le haga daño a nuestros hijos si estamos claros de que hace daño. A veces puede ser que lo hagamos sin darnos cuenta, pero estamos vigilantes. Comunicación positiva basada en el reconocimiento, en la valoración y en la escucha, sobre todo la escucha atenta, reflexiva, y los límites claros y firmes, pero no agresivos. Y como final, me parece importante destacar que cuando hay conflictos en la pareja, necesitamos proteger a nuestros hijos de esos conflictos. O sea, evitar que se involucren, evitar que sirvan de enlace, que se sientan responsables o culpables o parte de un escenario donde ellos no deben estar mediando o participando porque no les toca. Entonces, si hay desacuerdos, si hay conflictos en la relación, evitemos que nuestros hijos estén siendo expuestos. Y hablémoslo a solas, decidamos. Y en esas decisiones es muy importante que las decisiones que se tomen, aunque parezca que son decisiones de pareja, también estén contextualizadas en lo que es mejor para los niños. Realmente lo que conviene. ¿Cómo lo hacemos de forma que le hagamos el menor daño posible? Porque a veces nos olvidamos de que los niños están ahí y están siendo no solo los espectadores, sino muchas veces parte del problema y entonces ya les estamos haciendo daño sin querer, muchas veces por la presión o por la tensión que manejamos los adultos. De forma que el trabajo de mejorar la relación con nuestros hijos es un trabajo continuo, Así todos es. los días. Necesitamos herramientas nuevas, necesitamos pensar. La crianza de nuestros hijos merece que lo planeemos, que lo pensemos, que revisemos bien lo que estamos haciendo y en qué queremos profundizar y qué queremos mejorar. Así es. Gracias, doctora querida, por esas orientaciones. En pantalla, Un señores, son abrazo. consejos que nos funcionan a todos. Yo ahora mismo estoy con lápiz y papel en mano anotando, porque los padres, sin importar las edades de nuestros hijos, siempre tenemos algún tipo de fricción, a veces el uno corregirle tanto, el uno exigirle tanto, como bien lo dice la doctora, puede crear ese tipo de distanciamiento. En pantalla están los contactos de la doctora Rafaela Burgos para que si usted está atravesando una situación particular como esta u otra que tenga que ver con nuestros hijos, con nuestra pareja, con usted de manera independiente, a través de las vías que están en pantalla, pueden acceder a la mejor psicóloga que hay en República Dominicana, la dupla, la doctora Rafaela Burgos y el doctor Luis Vergés, los mejores en materia de psicología de